noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. Esta noche tocaremos un tema a nivel internacional muy importante, ya que tocaremos la nueva ruta de la seda, se convierte en el puente terrestre mundial. Para ello está Fabiola, bienvenida Fabiola, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fabiola Esperanza Ramírez Germán, quien ha hecho estudios en la Universidad de Sonora en la carrera de químico biólogo. Es miembro del movimiento de la RUSH desde 1994 y actualmente es representante legal del Centro de Estudios de Economía Física AC desde el 2007, Fabiola. Así es. Pues bienvenida. Gracias. ¿Qué podemos, para iniciar este tema tan importante, tan vasto también? Sí. Está, digamos, enmarcado en una situación actual económica con el Brexit y todo esto, ¿verdad? Que sí. ha hecho crisis a nivel mundial. Cuéntanos, Fabiola, tú tienes aquí el tema muy dominado y nos encanta escucharte. Gracias, gracias. Sí, pues agradecer la invitación y el tiempo. Este efectivamente es un tema muy importante. Le pusimos, esta es la presentación de un informe. El informe se llama El Puente Terrestre se vuelve, la nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Y lo que quiero presentar como inicio es precisamente por qué nada menos que eso va a funcionar ante la situación actual, ¿no? Antes de entrar al aire hablábamos acerca de la crisis del sistema financiero y cómo es que esto ahorita en este momento tiene varias aristas. Mencionaste el Brexit, pero también está la crisis o las tensiones en el sur del mar de China. Está el Deutsche Bank, que tiene una situación de casi explosión inmediata, ¿no? Con deudas en derivados 13 veces más grande que el Producto Interno Bruto de Alemania. Imagínate, ¿no? Un solo banco, puedo hablarte de tú, ¿eh? Sí, definitivo. Un solo banco, pero de la nación más fuerte económicamente en Europa, tiene en sus haberes como deuda en instrumentos financieros más de 13 veces el Producto Interno Bruto de esa nación. Y ese es un solo banco, ¿no? Entonces, ese sería otro tema. Otro tema también muy importante es el caso de terrorismo, los ataques terroristas que estamos viendo en Niza principalmente, que acaba de suceder, el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado en Turquía, que hace que todo sea una situación muy inestable, ¿no? En las regiones, no en una parte concentrada, sino en las regiones del mundo. Y otra cosa también muy importante de esto es en el tema positivo o que contrarresta más de estas cosas es la desclasificación de las 28 páginas del informe especial de la comisión bipartidista en los Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, sobre el 11 de septiembre. Entonces, este es un tema principal relacionado con el asunto del terrorismo. Es importante porque ahí habla de quiénes son los financiadores de estos grupos terroristas, principalmente hablando de Arabia Saudita, como peones también del Imperio Británico, ¿no? Entonces, ante toda esta situación que se desarrolla, la verdadera respuesta o lo que sí da respuesta a la actual crisis económica y política en general y de la geopolítica mundial es ver desde una perspectiva más arriba cómo llevar soluciones, cómo transformar y hacer verdaderos cambios, ¿no? En torno a ideas de progreso, en torno al desarrollo, a trabajar en conjunto en lugar de separar, de hacer bloques, de hacer enfrentamientos, cómo podemos trabajar juntos para el desarrollo, para el crecimiento, ¿no? Eso sería el contexto en el cual la introducción de este informe, que se debe ver en todas partes del mundo, puede ayudar precisamente a esa solución, a que esa solución sea factible, posible, ¿no? Muy bien, pues nos diste una película muy completa de la actual situación mundial, ¿verdad? En donde
pues hay crisis en muchos lados y eso se debe básicamente a una lucha entre dos visiones diferentes seguramente de la economía, ¿verdad? A nivel mundial, dos polos opuestos que de pronto no se complementan si no luchan entre sí. Así es. Muy bien, me decías que traíamos un video, no sé si es momento de verlo. Muy, muy buena. Si nos pueden poner el video, por favor. Sí, este es un video muy cortito de 5 minutos. Sí. Y explica o hace un poquito la mención sobre la idea del nuevo paradigma. La solución de la que estamos hablando significa un cambio de ideas, también un cambio de sistema. ¿No? De no estar hablando de soluciones dentro del sistema actual, porque eso no funciona, sino hacer cosas completamente diferentes. Y eso es un poquito lo que el video refleja, si lo podemos ver. Muy bien. Tenemos esto que nos explicas ahorita sobre este video. Si nos puedes ir más o menos adelantando algo en lo que está en pantalla. Sí, por supuesto. El video tiene el nombre de El Nuevo Paradigma de la Humanidad y hace una explicación de cómo es que efectivamente estamos enfrentando o viendo dos sistemas, el sistema imperial del transatlántico que está basado en rescatar a los bancos, en mantener esa hegemonía del dólar inexistente ahora, que todo el mundo sabe que está en bancarrota, mientras que el otro sistema está representado por un grupo de naciones hasta ahora, ¿no?, encabezado por Rusia y China, que están haciendo acuerdos sobre infraestructura, nuevos bancos, bancos dedicados al desarrollo, el crédito de estos bancos no prometido bajo amenazas o bajo condiciones, sino en la idea precisa de ganar-ganar. Esto es una cosa muy interesante porque los chinos con esta historia tan milenaria que tienen reflejan ideas universales. No se trata de quién va a salir venciendo, quién es el ganador, o qué puedo obtener yo de ti, ¿no? Sino que en un acuerdo entre dos entidades, en este caso países soberanos, naciones soberanos, van a hacer acuerdos para que tengamos los dos ventajas. Y esto en sí mismo es un principio diferente en los sistemas económicos porque es un principio de justicia. Y la justicia jamás ha sido parte de la economía. Por eso es que estamos hablando de un nuevo sistema, ¿no? Porque se trata de utilizar estos principios de trabajar conjuntamente, ¿no? Muy bien. Ahora, esta situación que nos planteas nos permite ver la posibilidad de hacer esta ruta de la seda en un puente de comunicación de Oriente con Occidente. ¿Qué se ganaría? ¿Cuál sería el planteamiento básico? ¿Y qué es el beneficio que se tendría con eso? Entonces, el beneficio directo o así como decir palpable, empírico que tiene la gente, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de tener trabajo productivo. ¿A qué me refiero con esto? En la actualidad en México, podemos hablar de cualquier parte del mundo, pero en México principalmente, que es donde estamos, ¿no?, donde nos interesa, la gente está agradecida cuando tiene cualquier trabajo. En realidad el salario mínimo es tan pequeño y aún así la gente está agradecida porque tiene con qué tratar de pagar las cuentas y con qué comer, etcétera, ¿no? La economía, lamentablemente, en México y en el resto de los países se ha deteriorado a tal punto de que no hay un sistema económico que reciba, por ejemplo, a los jóvenes graduados, ¿no? Espera la pelea que significa entrar a la escuela, ¿no? Porque son 120, 130 los que quieren concursar o los que concursan, se quedan 25, terminan 5 y de esos 5,000 me refiero, ¿no? Y de esos solamente 1, 2 o 3 tienen el empleo que necesitan. Todos los demás se tienen que conformar con lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una economía que absorba a esos jóvenes que se están preparando para ser parte de la sociedad, para tratar de enriquecer esa sociedad donde estamos viviendo. Entonces,
el beneficio por empírico inmediato, es decir, trabajos productivos. Pero esto va mucho más allá, porque esto es tener una economía acorde con el ser humano. Entonces, aquí esto es una discusión todavía más profunda, porque la economía actual es una economía que considera al ser humano un animal. Y en torno a eso, donde hay solamente un grupo, una élite, que está gobernando, y el resto de la población, las que se necesiten, porque hasta eso dice la oligarquía financiera, que sobra gente en el mundo, porque para sus servicios solamente necesitan unos cuantos, ¿no? Entonces, ante esta visión del ser humano bestialista, por supuesto que se entiende que es una economía también bestial, una economía que no sirve al propósito de tener seres humanos creativos, ¿no? Entonces, hablar de cambiar a este nuevo sistema, a este nuevo paradigma, empieza con esta idea de que el ser humano es creativo, que tiene un potencial de poder enriquecer y de hacer crecer a la sociedad en la que se desarrolla, y por supuesto descubrir principios universales, convertirlos estos, transformarlos estos a través de la ciencia y la tecnología en tecnologías que se pueden aplicar en la vida diaria, en la sociedad, para el beneficio de la sociedad aquí y ahora. Entonces, cuando estamos hablando de estas, del puente terrestre, ahorita que veamos un poquito más de las gráficas o del el propio video, estamos hablando de proyectos que le llaman bioesféricos. Estos son proyectos gigantescos, proyectos enormes, que no se llevan a cabo, no son trabajos keynesianos, ¿no? Porque con Keynes, el primer obrero viene con una pala y hace un hoyo, y el que viene detrás de él viene con otra pala y tapa el hoyo. Entonces, no se creó nada, no se movió nada, los dos tienen empleo, a los dos les pagaron algo, pero eso no produce riqueza. Es un trabajo improductivo, digamos. Así es, así. Muy bien, pues vamos a unos comerciales y regresamos para ver esto. Muy bien. Ahí te vamos a ver dónde está el video. Lo traemos en una web. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. You probably don't know about it yet, because the mass media are not covering it. But in reality, mankind has entered a completely new era already in the BRICS countries. They are in process of realizing a completely new economic and financial system. China is building a new Silk Road, which brings development and peace to all countries which participate in it. China's culture is oriented towards a better future of mankind, and the entire Chinese population is optimistically participating in that joint mission. The Indian Prime Minister Modi has expressed it this way: the BRICS countries are the first alliance in history which is not defined by its present capacities, but by the potential of the future, and that is the creativity of its people. Let us do everything to get the European nations and the United States to join in this optimistic perspective for the future. But no matter what kind of press is used, a pressman must be a skilled... The greatest development in our lifetime has been completely blacked out by the media. A German dictator, Adolf Hitler. And I think he was calculating how much he was... Is there something that the media doesn't want you to know? Only one world. 与和平安宁的国际环境，任何动荡和战争都不符合中国人民的根本利益。中国近代以后遭遇了100多年的动荡和战火，中国人民绝不会将自己曾经遭受过的悲惨经历强加给其他国家和民族。 Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития. И мы все должны понимать, что жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависит сегодня именно от нас. От нашей настойчивости в обустройстве огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана. क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े, तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे. हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते. सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले. Thank you.
Muy bien, pues un video que nos ilustra perfectamente cuál es el espíritu de la Ruta de la Seda, ¿verdad? Sí, y tomando en cuenta a estos tres grandes pilares de este nuevo sistema del cual estamos hablando para conformar este nuevo paradigma, a Rusia, a China e India, y donde decíamos antes durante el video, donde la mayor riqueza en este nuevo sistema es el ser humano. El potencial que se tiene de trabajar juntos está en la creatividad de todos estos miles de millones de seres humanos que somos y el potencial que tenemos. Otra cosa que menciono y que es muy importante con respecto a este video es la idea que ahorita desarrollábamos de ganar-ganar como una idea universal. Platón lo dice de otra forma, este filósofo griego de hace 2200 años, un poquito más. Él dice, en la búsqueda del beneficio de tu vecino, encuentras el propio. Entonces, esta es una idea profunda con respecto a esta idea de colaboración. Bienestar común. Así es, que no es una cosa egoísta, para mí, todo porque yo soy el mejor o lo que sea, sino que es un reflejo de la búsqueda del bien para todos, ¿no? Un bien común. Así es, y eso es lo que el video nos presenta un poquito. Entonces, lo que queremos mostrar ahora son unas imágenes. Así es, si nos hacen el favor, vamos a ir mostrando un poquito. Este es el informe, la portada del informe se llama La Nueva Ruta de la Seda se vuelve el puente terrestre mundial. Y aquí voy a hacer un poco el comercial para hacerles claro a la gente que este informe existe en inglés. Son 376 páginas. Existe en formato PDF, en formato impreso, etcétera. ¿Algún sitio donde se pueda bajar? Se puede conseguir, se tiene que comprar. En la página de larouchepack.com. Puedo decir ahorita cómo se deletrea. En español existe una síntesis corta. Estamos haciendo el trabajo de traducirlo para que exista en español. La síntesis corta la estamos estudiando. Para esto nada más voy a introducir un tema muy brevemente que se llama el proyecto Yemen. Yemen es una nación que ha sido atacada, bombardeada por Arabia Saudita, por Gran Bretaña, por los Estados Unidos. Y ellos, en particular, un conocido, un organizador del movimiento larrouchista en Yemen, se dio la tarea de estudiar este informe diciendo, no importa cuál sea el gobierno que se encuentre en quien quede después de esta guerra, ¿no? Pero tenemos que hablar de estas ideas que van a recuperar y reconstruir a la nación. Vamos a ser parte del mundo, vamos a ser parte del puente terrestre. Y se dieron a la tarea de hacer lecturas del informe como estudio e invitan a partes, a gentes importantes del gobierno, a grupos de mujeres, asociaciones, a ONGs. Y esto está llevándose a cabo a pesar de que son una nación bajo ataque. Entonces, nosotros hicimos un experimento igual aquí en México y le pusimos así el proyecto Yemen. México se une al puente terrestre con esta misma idea de leer el informe, de estudiarlo, y estamos invitando a los ciudadanos a que nos acompañen, a que vengan a las oficinas y que hagamos esta lectura como estudio serio sobre estas ideas con respecto a la economía, aunque no somos economistas, ¿no? Con estas ideas con respecto a la infraestructura, con todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, el informe va a estar disponible en español, es un trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero lo tenemos que hacer para hacerlo disponible no solamente para México, sino para todo el área que habla español desde aquí hasta la punta y cruzando el Atlántico también. Entonces, ese era el anuncio sobre el informe. Si gusta ponernos la siguiente imagen, esta es una imagen que refleja a los BRICS. Esto es muy importante que viene desde el video. El pilar de los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No quiere decir que tengan todo resuelto. Todo esto del que estamos hablando es un trabajo, es una cosa en proceso. Tanto es así que el gobierno de Brasil sufrió un ataque
de una guerra que le llaman ahora las estas revoluciones de color, y tumbaron a Dilma Rousseff con la intención de descabezar o de empezar a taclear, ¿no?, a este grupo que representa la alternativa al sistema del dólar, ¿no?, a este sistema imperial del que estamos hablando, del transatlántico. Pero como estos países están comprometidos, a pesar de que haya estas luchas, siguen adelante. En realidad, por eso es que pueden seguir adelante, porque no se trata de un solo país, sino que se trata de un bloque que está unido con este propósito común. Entonces, esa era la imagen número 2. En la imagen número 3, o la siguiente imagen, esto también es un poco importante, o es necesario explicarlo, porque cuando hablamos de más adelante, vamos a ver las líneas férreas, la propia imagen que veíamos en el video sobre el puente terrestre mundial, que veíamos líneas férreas, la unión física de los continentes, de las porciones de tierra en el mundo. Pero en este caso, el principio del corredor de desarrollo, a lo que se refiere, es que estas líneas férreas no se trata de cosas únicas. Estos van acompañados de energía, de centros poblacionales, se trata de áreas de 100 kilómetros de distancia, centros agrícolas, centros de investigación, líneas de gas, de agua, de energía, producción de energía nuclear. Hay una imagen muy bella que representa esta idea de como la vemos ahí, que se describió como un collar de perlas, donde los centros urbanos están unidos con todas estas líneas de comunicación, que incluyen, por supuesto, ferrocarriles, canales, sistemas de riego, etcétera, ¿no? Entonces, la idea me parece hermosa, ¿no?, de decir se trata de collar de perlas de en una idea de desarrollo, de cooperación, etcétera. Entonces, esto es cuando vemos las líneas de ferrocarril, cuando vemos las líneas de comunicación, en realidad estamos viendo 100 kilómetros alrededor de esas líneas desarrollados, donde centros urbanos están avanzando, ¿no? El puente terrestre mundial, entonces, es llevar desarrollo por todas las partes donde toque. Esta es una idea muy interesante, porque el ferrocarril siempre ha sido una idea civilizadora, de punta unión, de lanza, ¿no? Así es, de unión. En el artículo referente a los ferrocarriles en el continente, que viene en el informe sobre América, sobre el continente, citan a un nacionalista peruano diciendo precisamente eso, que el ferrocarril va a ser más por la civilización en 10 años que lo que la educación por sí misma puede hacer en 100, porque es rápido, porque es de integración. No se trata de movimiento per se de personas y de carga, que eso es eficiente y es barato, etcétera, pero se trata de la comunicación, de la unión y de la oportunidad de hacer todo esto que estábamos viendo, ¿no? Eso es. Entonces, eso sería la imagen, la que sigue, por favor, ya es sobre el continente. Aquí vemos el estrecho de Bering señalado muy... un círculo arriba es, a la izquierda. Así es, y esto para hacer una unión física de Alaska con la parte rusa, ¿no?, la parte más norte del continente. Y viene, Siberia, ¿no? Pues así es. Y viene todo el camino ferroviario hasta llegar a nuestro país. Y ahí es muy interesante porque se abren estas, son como tres ejes, ¿no? Pero en realidad concluyen en uno solo para unirse al resto del continente. Hay otro círculo ahí que ustedes pueden ver, que se trata de del Darién, que es Darién, un lugar que se tiene que unir, que esa conexión no existe ni por carreteras ni por ferrocarriles. Colombia, así es, así es, totalmente. Y este es el tipo de cosas que la oligarquía ha hecho por todos estos años, ¿no? Desde la colonia, donde no se permite la comunicación, la unión. Es tan simple pensar que necesitas tener esa comunicación existente y ahora no existen. Hablemos de ferrocarriles en el país, ¿no? O sea, estos no existen en la actualidad. Se crearon y tuvimos unas líneas férreas durante desde Porfirio en adelante. Muchos tenían la intención, como todos los ferrocarriles, por ejemplo, en África, ¿no?,
de estar de los puntos de producción o de materias primas de explotación hacia los puertos para ir al exterior, etcétera. Entonces, México de todas formas llegó a tener una capacidad ferroviaria, vamos a decir, completa, de unión entre los estados, pero esta desapareció, fue privatizada para desaparecer. Existen, por supuesto, líneas que todavía sacan materias primas y productos terminados de maquila hacia el exterior, pero ya no hay, los jóvenes más jóvenes que yo, ya no pueden tener esa idea de decir, me pasé, fui desde un estado a otro en ferrocarril, aun cuando nuestra cercanía con el tren que va, a Cuautitlán, es una probadita de lo que pudiera ser algo más moderno, más eficiente. Cuando el vienes suburbano, a trabajar, pero cuando vienes a trabajar a las 7 de la mañana y que necesitas estar ahí 2 horas antes, o sea, tampoco es tan eficiente, porque sí. Se necesita más y mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, veíamos esa gráfica sobre los trenes. Entonces, ahora veamos la siguiente. Esta nada más es una gráfica sobre el gran desierto americano, uh-huh. que se le llama, en buena parte de nuestro país, en la parte noroeste, está en esta parte más árida que tenemos en la región, pero nosotros tratamos este tipo de cosas cuando hablamos de ingeniería biosférica. Necesitamos transferencia de agua, de grandes cantidades de agua, se necesitan proyectos hidráulicos de esta naturaleza, se necesita también desalinar agua de mar utilizando energía nuclear. Y la otra cosa muy importante y muy interesante que también se tiene que utilizar es la ionización atmosférica. Entonces, para resolver con intención de producir obviamente alimentos, tener el agua necesaria para el consumo humano, etc. Entonces, esta es la identificación de estos como grandes problemas, ¿no?, que se tienen que resolver y que se tienen en la mira con esta idea del puente terrestre mundial. Perdón. La siguiente gráfica, por favor. Ahora ya venimos a la parte sur del continente y ahí vemos líneas propuestas para rodear y atravesar el ferrocarril. Si lo pueden ver más a detalle, están las líneas existentes, lo que sí existe, y las líneas propuestas. Está un poquito pequeño, pero después lo pueden tal vez detener. Sí, efectivamente, tener una idea. Entonces, ahorita principalmente el primer ministro chino, premier ministro chino, Li Keqiang, estuvo el año pasado en Perú, Brasil, hablando de esta línea que va a unir atravesando el continente. Esto no existe, esto es algo propuesto, atravesar el continente desde Perú hasta Brasil. Pero los bolivianos dijeron, nos tienen que incluir. Entonces hay una ruta que dice y que efectivamente tiene otro interés, otro estado interesado en participar. Y entonces hay un eje que incluye Perú, Bolivia, Brasil. Entonces esto es sumamente importante porque habla de involucrar a más gente, ¿no? Ahora, estas son cosas que tienen... Sí, pues 100 años o desde que se, como proyectos, como ideas a realizar, y que no se han realizado en el sistema viejo, en el sistema del cual estamos hablando, que nos tiene como nos tiene, estas propuestas jamás se han realizado. Entonces son temas que se han tratado desde que se inventó el ferrocarril, o sea, la idea de atravesar el continente, o aquí en México, el Istmo de Tehuantepec, ¿no? De decir, esta es una parte que siempre hemos querido tener comunicada de puerto a puerto, ¿no? Y jamás se ha realizado. Entonces, esas oportunidades no las estamos perdiendo. Pero saber que China, que Brasil, que Rusia, que India están haciendo estos acuerdos con otras naciones para hacer obras de infraestructura, nos da esa idea hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Claro. De lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que retomar en el país, ¿no? Definitivo. Entonces, si queremos ver la que sigue. Esta, hablando de proyectos que tienen muchos años pensados, este es un mapa de 1898.
realizado por un miembro del gobierno de McKinley en los Estados Unidos para unir la parte sur del continente con la parte norte del continente. Entonces, cuando hay buenos gobiernos en Estados Unidos, toman en cuenta y saben que se necesita integración, que se necesitan estas obras de infraestructura, que se necesita esta forma de comunicación y de mover, de agilizar y de tener mayor comercio, mayor unión, mayor intercambio, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tomando en cuenta la idea de estados nacionales soberanos, porque el ejemplo de esto puede ser la Unión Europea, ¿no? El Brexit lo que nos dio a conocer es que el sistema está trastabillando, se está cayendo. A Grecia el año pasado no se le permitió salirse de la Unión Europea. España está en una situación terrible. Portugal, Italia, ahorita hablábamos de los bancos en Alemania. Entonces, hablar de unión, en este caso fue integrar lo que era un mosaico múltiple, ¿no? Multicolor, de idiomas, de culturas totalmente diferentes y de economías y de tamaños de economías totalmente diferentes. Entonces, es un experimento que es evidente que no funciona, que para unirse en la moneda renunciaron a la soberanía nacional de estos países y no se debe de renunciar a esta idea de estados nacionales soberanos para poder tener comunicación y unión y trabajo conjunto y desarrollo, ¿no? Sería una suma de esfuerzos independientes. Así es, absolutamente. Si vemos la fórmula que sigue. Sí, por favor. Esa es, ¿qué? Entonces aquí estamos hablando de, otra vez en la parte sur, de gigantescas obras de transferencia de agua. Vamos a ir a comercial, nos están diciendo. Sí, claro. Y regresamos. Sí. Con otra, viendo esta gráfica. Sí, del y otras agua. Poquitas más. Muy bien, regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Empezamos con la imagen con la que nos quedamos en el bloque anterior. Sí, esta gráfica nos muestra grandes proyectos de infraestructura y otra vez con respecto a la transferencia de agua y otra vez también mencionar que son proyectos que tienen en la imaginación de la gente desde hace muchísimo tiempo. Humboldt imaginó esta idea de unir las corrientes más grandes del río Amazonas, del río Orinoco, hasta lo que se llama el río de la Plata. Entonces, hacer de estas tres corrientes un eje de navegación hasta salir al mar Atlántico y unirse por otros ríos en los Estados Unidos, llegar hasta arriba en navegación, ¿no? Por muy navegación. Otra imagen. La siguiente, por favor. Eso es. Este es el canal de Panamá, el canal de Nicaragua. Esta es una propuesta de China, sí. Se está llevando a cabo, se está trabajando en la construcción de este canal. Se habla de 50,000 personas trabajando directamente en la construcción del canal y una vez que esté terminado, 200,000 personas tendrán empleo porque se trata del canal, se trata de dos puertos, se trata de un aeropuerto, se trata de un centro turístico. Entonces, esto obviamente es para comunicar a los dos mares una vez que el canal de Panamá no se da abasto o ya se está quedando obsoleto a pesar de que lo están empleando. Entonces, esta es otra alternativa de paso, una que por supuesto no estaría bajo la égida de los Estados Unidos y que ayudará a la comunicación más rápida. Si queremos ver la siguiente gráfica, por favor. Esta es sobre territorios que se pueden desarrollar para la producción de alimentos. Estas son extensiones de tierra tan grandes como las zonas que le llaman los valles agrícolas en los Estados Unidos y hasta tres veces más, ¿no? En el lado de Colombia, en el lado de Brasil. Están estas grandes extensiones de tierra que pueden desarrollarse utilizando estos proyectos hidráulicos que antes hablábamos para la producción de tres veces más millones de toneladas de alimentos para llegar a 350 millones de toneladas más de alimentos que resolverían nuestra idea de auto la producción propia de alimentos, de ser autosuficientes y de no tener la necesidad de importarlos. Y esto es una ironía desde el proyecto que hablábamos antes con el caso del canal de Nicaragua, como estos proyectos o los proyectos de trenes o los proyectos de que esto es, así es, porque esto se supone que es el patio trasero de México, para abajo es el patio trasero de los Estados Unidos o la zona de influencia de los Estados Unidos, pero China y los BRICS están invirtiendo más en estas obras, en estos proyectos, en lo que se está trabajando ahorita, que en los últimos pocos años, ¿no? Desde la existencia de los BRICS, estamos hablando de 6 años, ¿no? Que los últimos 30 años que los Estados Unidos han hecho como para desarrollar la región que es de su interés, ¿no? De su zona de influencia. Entonces, la siguiente imagen. Muy bien. Entonces, terminamos un poquito la revisión de los proyectos del continente. Casi ya estamos cerrando la idea. Esto es con respecto a China. Y lo que hablábamos con respecto a una economía que tome en cuenta la creatividad del ser humano. En el caso de una economía que habla del ser humano como un ser creativo, hay zonas de desarrollo
en la ciencia, que son primordiales para la sobrevivencia de la humanidad. Una de ellas es la investigación espacial, la otra es la energía nuclear, en términos de la fusión. La fusión, para poder lograrla con mayor eficiencia, utilizando el helio 3. Este es un isótopo que existe en muy poca cantidad en la Tierra, pero que se sospecha que hay en grandes cantidades. Se supone que aquí en la Tierra puede haber tal vez unas cuantas millones de toneladas de helio 3, pero en la Luna, perdón, no había mencionado que es en la Luna hay cientos de estas millones de toneladas que pueden asegurar la energía para la humanidad en los siguientes 10.000 años. Entonces, esto que está haciendo China, que están haciendo con cooperación con Rusia, esto es muy importante, con cooperación con India, tiene esta visión, no solamente la necesidad de ir a la Luna por hacerlo, sino porque tenemos una misión. Y en este caso es continuar la investigación de esto otro que es igual de importante para la humanidad como investigación, que es conseguir la energía de fusión, que son dos cosas que van entrelazadas, ¿no? Entonces, esa sería, bueno, esta imagen nos quiere mostrar esto, que ellos van en un programa lunar muy acelerado, donde la siguiente fase es traer mineral para investigación de rigolito, que se llama el suelo de la Luna, traerlo de regreso a la Tierra. Y por supuesto, cuenta también con los proyectos lunares de Rusia y de India en colaboración, ¿no? Entonces, ya por último, la última imagen. Esta es otra gráfica del puente terrestre mundial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Ruta de la Seda, cuando hablamos de la Asociación Económica de Euroasiática, estamos hablando del esfuerzo que tanto Rusia y China están dirigiendo para unir al mundo, para unir a las comunidades, a los países, esta idea de estados nacionales soberanos. Aquí lo vemos otra vez, tomemos en cuenta, como veíamos en las imágenes del principio, se trata de corredores de desarrollo que tienen una gama de cosas que se van a tomar en cuenta allí: energía, agua, alimentos, centros urbanos, centros de investigación, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, hablando de la realidad como hablamos al principio, esto solamente es una probadita de lo que el informe estudia, ¿no? Claro. Pero sabiendo qué tan grave es la situación actual y para que México tenga una idea de optimismo y de esperanza sobre el futuro, necesitamos tener en cuenta que esto está sucediendo en la otra parte del mundo y que si bien es un trabajo en progreso, que no están las cosas hechas, podemos acercarnos más a hacerle justicia a nuestra propia población si nos atrevemos, si nos unimos, si colaboramos y si trabajamos en esta idea, claro, a que si nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces, decía en un principio, estos países miembros de los BRICS no tienen todo resuelto. Hay todavía muchos problemas políticos, económicos, y así como lo explicábamos ahorita, hasta el problema de guerra, etcétera, ¿no? O de terrorismo, etcétera. Pero es más posible cumplir con las necesidades de esos países. Por ejemplo, China en los últimos 30 años ha sacado más de 800 millones de personas de la extrema pobreza. Entonces, ha hecho en estos últimos 30 años más o el equivalente a lo que 200 años de independencia logró Occidente, Estados Unidos y Europa, y contando a los demás países, porque están en una idea de acelerada de progreso, de tomar en cuenta todos estos elementos que estamos viendo. No son nuestros enemigos, no tenemos por qué enfrentarnos con ellos, claro. Al contrario, podemos colaborar con ellos porque estas son ideas universales, ¿no? Definitivo, pues finalmente lo que se trata es de lograr la felicidad del ser humano, uh-huh, a través del bienestar, así del es, progreso. Así es. Y bueno, ese es un por sí mismo ese objetivo, pues nos da como resultado el tema de poder tener, digamos, abrir los ojos hacia esos proyectos, esos nuevos proyectos, esas nuevas visiones del mundo,
en donde el tema colonialista que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, pues ya no sea realmente lo que se quiera, sino como mencionabas hace un momento, Fabiola, que los estados independientes se autodeterminen y trabajen en conjunto y vean el bienestar de los vecinos para lograr el bienestar propio. Así es. Yo le quiero agradecer que tomáramos este tiempo y que hayamos desarrollado esta idea. Le pido a la gente también que nos puedan llamar. El teléfono de nuestra oficina es el 5318-2301. Para cualquiera que quiera informes, para que... ¿De nuevo es el? 5318-2301. ¿Un correo electrónico? EIR. EIRMexico@gmail.com. EIRMexico@gmail.com. Eso. Sí, para que si quien quiera estar en contacto con nosotros, conocer no solamente acerca del informe, conocer de las actividades en general que realizamos. Al principio hablábamos sobre el proyecto Yemen, esta idea de leer el informe en la oficina. Hemos tenido reuniones informales donde la gente viene, tomamos un capítulo, leemos, nos turnamos para... y esto nos lleva a tener otras clases para hablar, por ejemplo, de cosas como la densidad relativa potencial de población, hablar sobre la densidad de flujo energético como conceptos económicos que se necesitan conocer, que se necesitan desarrollar, y todo este tipo de cosas, ¿no? Antes de despedir el programa, Fabiola, sí sería conveniente, porque esto se da en un marco, en una filosofía larrucista, nada más para quienes no estén enterados de dónde viene el larrucismo, quién es Larrouche y dónde vive, dónde está, todo esto. Larrouche es un economista y político estadounidense. ¿Su nombre completo? Lyndon LaRouche, Lyndon H. LaRouche, excepto que la H es Hermile, uh-huh. Como sucede es así como H, ¿no? Lyndon H. LaRouche, tiene 94 años, todavía vive, radica en los Estados Unidos, fue prisionero político durante el periodo de Bush, y él propone la reorganización del sistema financiero. Específicamente habla ahora más recientemente sobre la ley que se denomina Glass-Steagall, para separar a la banca especulativa de la banca comercial. Y LaRouche tiene esta idea de reorganizar el sistema y hablaba acerca sobre los seres humanos en lugar de una economía para animales, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien, Fabiola, pues te agradecemos mucho tu participación, tu gran disponibilidad para compartir toda esta información con nosotros, y pues te otorgamos un reconocimiento. Gracias. Por tu presencia, por tu gran participación. Gracias. Gracias. Y pues ustedes, amigos, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Cualquier comentario, inconformidad o felicitación la recibimos con gusto en egresadosipn@gmail.com. Con gusto. Hasta luego. Buenas noches.